recorriendo esos días la cuenca del río Cañete y bueno, viendo las experiencias en la parte alta, queremos seguir conversando con Javier sobre los diferentes temas que estuvimos conversando antes. ¿Qué te pareció? ¿Qué fue en base a lo que tú has visto en el mundo, digamos, lo que has visto de las dinámicas que están ocurriendo hoy en lo rural, en la zona que hemos visitado? ¿Sientes tú que hay cosas que se están repitiendo, que siguen un patrón? Yo creo que para mí lo más interesante es volver a encontrar dos dinámicas muy importantes que estamos encontrando en todo el mundo con los pequeños productores, que yo creo que son fundamentales para poder entender las nuevas dinámicas de la pobreza. Uno es la migración del campo a la ciudad. Todo el mundo comentaba el envejecimiento de la población, que los jóvenes se van, la dificultad para conseguir mano de obra. Y entonces, yo creo que más que nuevamente seguir pensando en salidas productivas para el conjunto de los pequeños productores, tenemos que pensar en cómo hacemos para darles herramientas para que minimicen el costo de la transición de productores agropecuarios a empleados en otro sector. Hay que capacitarlos, hay que darles créditos, instrumentos, educación. Y por otro lado, ¿qué se hace con la población más vieja que se queda en el campo y que siguen manteniendo la pequeña finca como un seguro de retiro? Tú nos comentabas durante el viaje que había como un no futuro para el pequeño productor rural, ¿no? Que esas cosas que tú veías repetirse en diferentes lugares del mundo, como migración, como poco interés de los pocos que se quedan en seguir dedicando actividades agrícolas que en realidad le van a redituar bastante menos de lo que se redituaría seguir en su casa atendiendo una pequeña bodega. Yo creo que no hay futuro como productores para el 90% de los pequeños productores. Okay. El otro 10% va a poder reconvertirse en productores empresariales con una actitud empresarial. Van a dejar de ser pequeños productores para ser una clase media rural que va a comprar más tierra, más agua de riego, más activos, y van a salir de los pequeños productores para convertirse en empresarios pequeños, algunos, otros más grandes. Y esta es una dinámica que se está dando en todo el mundo, es muy clara en todos los lugares donde entra la agricultura comercial. La pequeña proporción, 10-15% a lo sumo, de pequeños productores que pegan el salto, y el resto tiene una dinámica totalmente diferente. Un tema que no hemos podido observar con mucho detalle durante el viaje, pero que sí salió en nuestras conversaciones, tiene que ver con los temas culturales y la relación entre el hombre y la naturaleza, ¿no es cierto? En los países andinos, y en lugares mucho más tradicionales del que hemos visitado esta vez, el tema de la relación hombre-naturaleza es muy fuerte, y el hecho de romper ese vínculo por dejar de dedicarse a actividades rurales puede terminar siendo una barrera. Ahora, tú nos contabas también que hay otros lugares donde eso también se daba, como la India, lugares tradicionales, donde ese no ha sido realmente un impedimento. En realidad, la cuestión cultural es una cuestión dinámica que depende no solamente de las tradiciones, sino de las opciones que se le ofrecen a cada persona para vivir. Entonces, lo que estamos viendo es que mucha gente migra del campo a la ciudad, las tradiciones antiguas se pierden, se crean nuevas. Los migrantes mexicanos de México a Estados Unidos, la segunda generación, ya pierde el contacto con el campo, pierde el contacto con las tradiciones mexicanas en general, pero mantiene las tradiciones chicanas de la comunidad latina. Lo mismo pasa en la India, donde estamos viendo que todas esas culturas tan tradicionalistas, ligadas a la familia, la mujer tan rezagada, están desapareciendo y siendo transformadas dentro de los grupos que se están integrando a las economías más modernas. Las chicas que van a trabajar a los call centers o a las fábricas empiezan a sentir una independencia y a sentir una revalorización de su persona como mujer,
que es muy diferente, y entonces empiezan a demandar y exigir otras cosas. Entonces, todo el proceso de globalización en todos los ámbitos genera un doble fenómeno. Por un lado, una migración, podemos decir, una consolidación de las culturas en una cultura universal mucho más occidentalizada, con valores que para ellos son extraños, como es la igualdad de género, que para la mayoría de las culturas orientales, del Medio Oriente, son africanas, que son cosas que las hemos producido nosotros. Y eso pasan a ser elementos, no que estén mal, pero pasan a ser elementos dominantes en culturas en las que no eran. Uh-huh. Y al mismo tiempo se van abriendo nichos para que las culturas que iban desapareciendo empiecen a encontrar pequeños ámbitos de supervivencia. Entonces el pequeño productor de artesanías de Honduras o de la India puede ahora vender en Europa. Uh-huh. Y eso le da una forma de poder manteniendo su tradición cultural. Entonces tenemos este doble proceso de convergencia para la gran mayoría y la apertura de pequeños nichos para muchos. Y eso nos lleva a la necesidad de revisar las estrategias de desarrollo, ¿no es cierto? Porque a veces lo que se plantea como estrategia de desarrollo en países como los nuestros vienen con un afán bastante reivindicacionista de lo que funcionaba bien antes y no tanto una lectura de lo que podría funcionar mejor ahora en base a lo que necesitamos. Un ejemplo claro lo vimos con el tema de la recuperación de las terrazas, ¿no es cierto? Mucho esfuerzo dedicado a la recuperación de terrazas, pero nadie usa las terrazas para la actividad de producción agrícola. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que, si reconocemos que es válida esta tendencia de migración del campo a la ciudad y de desaparición del pequeño productor como productor empresarial, entonces lo que tenemos que pensar es en un menú de estrategias o de intervenciones más diferenciado y dirigido. Entonces, ya no decir todos los productores que hay que mejorar la productividad de todos los productores, porque el 90% de los productores que no van a ser productores comerciales no quieren aumentar la productividad, no quieren invertir en el campo. Ellos quieren seguir en el campo para tener un seguro de retiro, para asegurarse su seguridad alimentaria, porque tienen un cierto attachment, ligazón al campo del que estaban donde vivieron. Pero para esa gente, inducirlos a invertir en el campo, en una producción más tecnificada, es inducirlos al fracaso, a perder recursos y a frustrarse. Cuando nosotros hablamos de los programas fallidos, poca gente habla del costo personal que tienen esos proyectos. Uno habla con los productores y se sienten muy frustrados, ya no quieren volver a participar en grupos, no quieren invertir, porque fracasaron en un momento en que habían tenido mucha esperanza. Entonces necesitamos tener proyectos para los que no van a ser productores, para los que van a convertirse en empresariales y para toda nuestra población. Eso es lo que dice que nosotros elegimos. Lo que quiere decir es que los programas tienen que tener incentivos para que cada persona elija lo que sienta que es más acorde a su capacidad, a su deseo, a sus intereses. Y eso nos lleva a un punto importante en esta discusión, tratando de conectar esta visita con la agenda que nosotros tenemos como programa en la región andina, respecto de que los mecanismos que queremos promover tienen que ser mecanismos que contemplen esa diversidad de opciones, ¿no es cierto? No podemos hablar de un mecanismo, sino de una diversidad de mecanismos que tienen que interactuar en un territorio determinado, ¿no? ¿Te parece que esa es una lectura correcta tratando de llevar el tema de la diversidad de opciones de desarrollo al campo de lo que nosotros estamos trabajando en la región, que es el tema de mecanismos para compartir beneficios? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ahí hay una complejidad un poquito, el proceso es un poquito diferente, porque en el proceso de compartir beneficios estamos hablando de un recurso único compartido por actores que en su gran mayoría ya tienen definida su vocación. Una empresa minera va a ser minería, una empresa hidroeléctrica va a ser electricidad, y ellos no van a querer cambiar y no tienen intención de cambiar. Entonces ahí lo que hace falta es crear un ámbito de discusión donde se acuerde qué es lo que cada uno va a poner y sacar y recibir.
Es diferente cuando uno habla de un pequeño productor al que quiere ayudarlo a que se convierta en un productor rentable. Porque ese, no sabemos si quiere ser un productor rentable o si tiene interés en tenerlo, es una cosa diferente. Si fuera el productor que ya manifestó su voluntad de invertir y de crecer, entonces estamos en un campo diferente. Entonces, cuando estamos hablando de un mecanismo de negociación, estamos hablando con gente que tiene una vocación claramente definida. Entonces, la problemática es un poquito diferente. Claro, pero incluso en eso, estamos hablando de productores agrícolas que nos dejan dudas todavía respecto de cuánto realmente tienen una vocación agrícola y de profundizar y de extender su productividad agrícola, o son gente que está ahí básicamente por inercia y que más bien el mecanismo podría ayudarnos a encontrar otro nicho. Totalmente.